vamos a suponer, no mide eso, no mide la tele. Son 77 pulgadas, ¿verdad? 9. 79, pues serían. Aquí. Tienes que medir este lo de en medio, ¿no? Poner una rayita. Entonces, esto es la tele. Hola, hola amigas, ¿cómo están? Y bienvenidas pues aquí a un nuevo videito. Como pueden ver, el día de hoy va a ser un día de bastante limpieza, de cambios, más que nada aquí en la parte del sótano y pues también un poco de cambio ahí en la sala de arriba, porque voy a estar quitando el mueble blanco, lo voy a estar bajando al sótano. Ya les había comentado algunos videos anteriores que quería hacer eso y me convencí más de hacerlo porque siento que los colores que tengo aquí en la parte del sótano van más como con los colores del mueble blanco, doradito, y ven que pues la mesita que tengo aquí en el centro de la sala pues también es un color dorado. Ahorita lo que estaba haciendo mi esposo es que estaba buscando los barrotes porque vamos a colgar la tele también el día de hoy. Ya quería terminar con esto ya que tengo pues bastante tiempo que lo queremos hacer, pero mi esposo pues trabaja mucho, así que no tenía como que un chance de hacerlo. Y pues este día fue para mí el día domingo y lo que hice fue que descansamos un rato ya cuando llegamos de la iglesia y ya después nos pusimos a trabajar en esto, y la verdad es que quedamos súper contentos, súper emocionados de poder estrenar este nuevo lugarcito para nosotros. Y pues sí, ahorita les voy a estar mostrando todo lo que estuvimos haciendo. Pues estuvimos aquí sacando medidas según nosotros, ¿verdad? Haciendo medidas en la televisión porque es la primera vez que vamos a colgar televisión. Así que espero que me acompañen hasta el final del video, que lo disfruten mucho, que se motiven junto conmigo, y pues vamos a seguir aquí con el proceso de la televisión. Y lo más difícil en este proceso, como quien dice, fue sacar las medidas, porque todo lo demás fue bastante fácil. Ya por aquí mi esposo pues había hecho los orificios y ahora le está poniendo los taquetes, creo que se le dicen, pero estos son como de plástico. Ven que hay algunos que son como de madera, pero estos venían ya con la herramienta para colgar la tele, así que pues estuvimos utilizando estos. Ya mi esposo ahora sí le iba a poner lo que es la base aquí en la pared para poder colgar la televisión. Y pues el día de hoy la voy a estar abriendo con ustedes. No sé si se recuerdan que mi televisión de allá arriba pues es más pequeña. Ya más adelantito también la van a estar viendo. Y pues van a ver la comparación con aquella. Tengo alrededor de 10, 11 años, no más, como de unos 11 años. Yo creo que voy para 12 años con aquella tele. Y aunque nos ha servido bastante, pero siento que ya nos faltaba así algo un poco más grande. Y pues yo en las recámaras no tengo televisiones. Solamente tenía esa única televisión, pero pues bueno, por fin vamos a estar estrenando y pues aquí acompáñenme que la vamos a estar abriendo. Después de haber colocado la base en la pared, pues ahora se le tiene que colocar como unas tipo barras en la parte de atrás de la televisión, así para que pueda quedarse colgada ahí en la tele. La verdad es que no sé mucho de esto, no sé cómo explicarles cada nombre de cada accesorio o herramienta que es para colgar la televisión, pero pues ahorita les voy a estar mostrando más o menos cómo es que mi esposo le hizo. Vean, le colocó por aquí estas barritas y con unos tornillitos y una tipo gomita para que no se raspe la parte de atrás de la tele. Y pues sí, así es como más o menos se lo fue poniendo. Como ven, está un tiradero, así que después de la tele pues me voy a poner a limpiar un poquito, pero ya de ahí les voy a grabar hasta el siguiente día, porque este día nos quedamos aquí abajo en el sótano. Estaba calientito ya que habíamos prendido la chimenea también, y pues estuvimos disfrutando el día de hoy ya como para terminar nuestro domingo disfrutando en familia viendo la tele. Lo cargo just in case it's a guy.
Amigas, y mientras yo cargaba la televisión, estaba con el Jesús en la boca porque sentía que se iba a caer, ya que no va atornillada la televisión a la pared, solamente va como ganchada, así que sí me daba un poquito de miedo, pero pues al final se quedó bien ganchada la televisión y pues aquí ya me puse a aspirar un poco, mi esposo va a estar levantando su herramienta. Y estuve limpiando casi solamente el piso y mi esposo levantó la herramienta, pero ya de ahí en lo demás quedó igual, ya que pues estaba, había mucho aserrín por todo lo que estuvo cayendo de ahí de la pared cuando mi esposo estuvo haciendo los orificios. Y también del otro lado estaba la caja de la tele, estaban los uniceles con lo que viene protegida. Así que dejamos así, lo que quisimos es disfrutar, nada más como quien dice, el piso fue lo que estuve limpiando. Aquí ya estábamos al siguiente día y pues me tenía que poner a hacer limpieza y voy a comenzar aquí en mi recámara ya que mi colchón necesita una limpieza profunda, así que voy a estar quitando sábanas y lo voy a limpiar profundamente lo que viene siendo el forro en la parte de encima. Voy a estar quitándole todo el polvo, ya van a ver cómo va a estar quedando mucho mejor, va a salir bastante polvo y yo tengo una herramienta especial que es para quitar ácaros y polvo del colchón y pues ya en un momento se los voy a estar mostrando. Y una de las cosas que me gusta hacer a mí siempre que voy a cambiar sábanas en mi casa es de una vez ponerlas a lavar, porque si no yo sé que se me van a ir amontonando, ya que pues usamos demasiadas sábanas, toallas y luego lavar cortinas. Así que yo en cuanto quito sábanas de la cama, pues es rapidito meterlas a lavar. Le voy a estar poniendo su jabón, un poquito de cloro y también suavizante para telas. Y como les mencioné anteriormente, esta maquinita es atrapa ácaros y atrapa polvo. Tiene como un tipo luz en la parte de abajo que se enciende y supuestamente es para matar todos los ácaros, pero es como una tipo aspiradora también. Te quita la pelusa de ahí de la cama y pues a mí me gusta. No la he estado utilizando muy seguido, pero sí cuando siento que ya es necesario, por lo menos una vez al mes, aunque creo que no se los he grabado, pero bueno, quiero que vean cuantísimo polvo y pelusa atrapó. Ahí se alcanza a ver la bolita rodando y vean, es de la marca Jigu. Yo ya les tengo un video anteriormente que se los voy a estar poniendo en la cajita de descripción por si gustan pasar a verlo, y también pues les dejo por ahí el link a donde lo pueden conseguir o donde la pueden conseguir esta maquinita. Así que pues ahora me voy a pasar aquí a ponerle ya la sábana de cajón y pues voy a estar poniéndole otras sábanas diferentes porque pues las otras están lavando. Amigas, y el día de hoy quiero compartirles un versículo que resonaba bastante en mi cabeza y se encuentra en Proverbios 31:10 y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y oigan, en estos tiempos ya es muy difícil encontrar una mujer virtuosa, ya que pues los afanes de esta vida, así sean los afanes del hogar, del trabajo, todo eso nos inunda y muchas veces nos olvidamos la
parte más importante, que es la parte espiritual, y es de encomendarnos todos los días a Dios, encomendar nuestros caminos, y pues con todos los quehaceres de la casa, pues sí, a veces a uno se le olvida ocuparse de las cosas de Dios, que es lo más importante. Y pues el día de hoy yo les insto a querer ser una mujer virtuosa, alcanzar esa meta en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en el hogar, el cuidar a nuestros hijos, a nuestro esposo, atender la casa. Dice también en la palabra que tenemos que hacerlo como si fuera para Dios, o sea, todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para Dios, y es ahí donde vamos a encontrar el gozo y llenar nuestra vida de felicidad. No ocuparnos en chismes, no ocuparnos en cosas que realmente no son importantes y que no nos incumben, porque a veces eso se nos hace como que más atractivo, enfocarnos en lo que no es importante, en enfocarnos en la vida de alguien más, pero más que nada en lo que es chisme. Yo la verdad es que haciendo estos videos, más que nada los hago para inspirar, para motivarles, no para que sea un canal de chismes. Por eso es que a veces me molestan los comentarios, no por lo que dicen, sino el hecho de que a veces se unen otras personas más a querer enfocarse en lo malo, en lo negativo de un canal, y yo la verdad es que no quiero llegar a eso. Muchas veces he eliminado comentarios, y no porque me molesten, sino porque no quiero que más personas se unan a eso y vean cosas negativas, porque yo pues realmente no tengo una familia perfecta, no tengo una vida perfecta, mi casa no lo es, mi casa no está siempre limpia, ordenada. Somos una familia real donde vivimos 6 personas, donde hay 4 niños, o bueno, más que nada 3 niños, ya la otra ya es adolescente, y pues muchas veces se ponen a criticar lo que no saben por solo ver algunos minutos de mi vida, de mi casa. Y pues sí, nada más quería pasar a recordarles este versículo de la mujer virtuosa, y yo pues espero un día llegar a ser esa mujer virtuosa que la Biblia habla. Y verán, pues ya terminé de limpiar mi cuarto, lo aspiré, lo sacudí, ahora me pasé para acá, para la sala, y pues estuve recogiendo todo lo que no va aquí. Tenía bastantes cosas y voy a estar haciendo lo mismo aquí en los sillones. Ya necesitaban una limpiadita, que de hecho ya necesito quitarle las fundas a los cojines o a los almohadones estos grandes, pero pues no lo quise hacer el día de hoy, así que por lo menos le voy a estar dando una limpiadita con la misma máquina que usé para limpiar mi colchón. Y créanme que de aquí también salió bastante suciedad, bastante cosa como pelusa. Bueno, ahorita les voy a enseñar también. Y ya que terminé de limpiar, también lo que voy a hacer es que me voy a poner a quitar todos los cojines, porque voy a estar limpiando en la parte de ahí abajo, porque estoy segura de que hay bastante basura o bastante polvo, así que de una vez también quiero hacerlo, ya aprovechando que voy a hacer limpieza profunda aquí en la sala. Y para eso pues voy a estar usando esta otra aspiradora que tiene como un tipo cepillito, y pues así es como que más fácil atrapar la basura pequeña. Estaba intentando aspirar con este otro accesorio en vez del cepillito, pero se me hizo bastante difícil atrapar el polvito, así que solamente estuve como atrapándolo de la orillita donde el cepillito no alcanza, pero ya después se lo volví a cambiar para limpiar en la parte del medio, que pues es el área más grande. Y pues así es como fui limpiando todo el sillón. Ya después me voy a pasar aquí a la otra esquina, que es donde está el almohadón más grande, que también ahí se esconde bastante basura.
Terminamos de limpiar ya muy bien en la parte de abajo. Ahora voy a estar colocando nuevamente todos los cojines, los almohadones, esos cuadrados. Y voy a estar moviendo también el sillón para limpiar en la parte de atrás. Ya saben que siempre se me acumula zapatos, libros, lápices. Bueno, de todo encuentro siempre allá atrás. Así que el día de hoy pues me di a la tarea de hacer eso también. Voy a estar limpiando esta mesita del centro, ya que es aquí donde muchas veces mi niña come, a veces hace su tarea o hace algún dibujito y pues pasa mucho tiempo en esta mesita. Así que voy a estar limpiándola muy bien y por ahí pueden ver que mi perrito está en la jaulita y lo dejé ahí no porque se la pase todo el día ahí. Quiero aclarar eso porque yo sé que me van a venir a decir eso, que porque el perrito que es maltrato animal y no sé qué, pero no. El perrito anda muy cómodamente por toda la casa, excepto los cuartos. Pero ahorita pues yo estaba limpiando, no quería pasar a pisarlo porque pues es bien pequeñito. Así que a veces ni siquiera lo miro que está ahí y más que es un color cafecito y pues el piso también es cafecito. Así que siento que se camuflajea. Y también pues había mucha basurita pequeñita en el piso y ya me ha sucedido que a veces se la pasa como levantando la basurita del piso, comiéndosela. Y pues quise evitar eso para cuidarlo. Así que ahorita pues en lo que yo limpio aquí va a estar ahí en su jaulita y ya después que yo termine de limpiar lo voy a sacar como siempre lo hago. Y pues sí, nada más quería pasar a aclararles eso antes de que se me adelanten, porque en mi video donde les comenté que tenía un perrito y todo eso, se me vinieron encima y me vinieron a decir que un perrito no es para tenerlo encerrado y bueno, todo eso, ¿verdad? A veces ya ni quiero compartirles mucho de mi vida en este canal porque yo sé que vienen muchas solamente a criticar, a juzgar, pero pues bueno, trato de no hacer caso a esos comentarios, pero pues para que no se hagan especulaciones en su mente, les quiero aclarar. Ah, y otra cosa es que tenerlos en jaula aquí en Estados Unidos, eso es legal y es normal porque las jaulas las venden en cualquier tienda y pues en muchas casas, si ustedes miran muchos videos de personas que viven aquí en Estados Unidos, tienen jaulitas adentro de sus casas para los perritos, así que no se vayan a espantar ni vayan a exagerar con los comentarios. Ya había terminado la lavadora, así que voy a estar sacando las sábanas y las voy a poner a secar y de una vez también voy a aprovechar para echar otra lavada. Y en esta lavada voy a estar poniendo trapeadores y trapos para el baño. Le voy a agregar bastantito cloro porque quiero que se desinfecten muy bien. Me volví a subir para la sala porque ahora sí me voy a poner a trapear primero en la parte de atrás y ya tenía muy poquito líquido del que yo uso para el piso, así que se lo voy a estar agregando todo y ahora sí nos ponemos a limpiar toda esa área de atrás del sofá. Estuve esperando algunos minutos para que se secara el piso en la parte de atrás y pues ahora sí voy a acomodar el sillón en su lugar y voy a estar también trapeando esta parte aquí enfrente.
El mueble de la televisión lo voy a estar moviendo para limpiar muy bien y trapear muy bien aquí atrás. Les había mencionado al principio del video que este mueble lo voy a estar llevando para el sótano. Así que ahorita Brianna me va a estar ayudando a cambiar la televisión y por allá ya estoy en el comedor quitando las cosas de ahí del mueble para poder pasarlo nuevamente aquí donde estaba anteriormente ya. Así que voy a estar haciendo un cambio aquí también en esta sala, les había mencionado, y pues va a ser cambiar los muebles. Y el otro pues ya estarán viendo más adelante que lo voy a estar poniendo en el sótano. Y como la televisión estaba bastante sucia, ya que es Grace la que siempre viene a poner sus manitas aquí en la tele cuando me dice lo que quiere ver, pues viene y las pega aquí, así que se va ensuciando y pues voy a darle una limpiada y también al mueble, lo voy a estar desempolvando un poco, ya para después ahora sí bajar el otro mueble. Nos costó bastante tener que bajar este mueble porque estaba súper pesado y aparte como tiene unas patitas en la parte de en medio, así que con las escaleras se atoraban, hasta se le rompió una patita. Pero le mostré a mi esposo cuando llegó y me dijo que se le podía arreglar. Así que pues ahorita les voy a estar mostrando ya cómo se mira el mueble. Siento que esta sala ya va agarrando forma ya con el mueble, con la mesita de centro, la televisión. Ya solamente me falta poner como una plantita o algo para decorar aquí, pero pues ya lo estarán viendo en otro video. Vean, así es como quedó el mueble aquí abajo y les cuento que en esa parte de ahí quedó algo disparejo porque ahí hay como una cuenca donde abajo tiene una coladera y quedó como un poco así. Así que mi esposo le voy a decir que tiene que hacerle como una patita más alta para que no quede tan desviada. Quiero que vean, se ve una pequeña diferencia. Aquí le puse unos pedacitos de madera, pero aún así se ve un poquito de lado. Pero ya mi esposo que le arregle más adelante, ahorita no es tan urgente, que le arregle ahí para que se vea derechito el mueble. Pero siento que quedó muy bonito aquí abajo. Ya pues les muestro eso, pero ya ahorita me voy a poner a dar una limpiadita aquí. Ya vamos a irle arreglando aquí como que poco a poco nada más. Y vean, me encanta cómo combina la mesita de centro con el mueble de la televisión. Y aquí pues voy a estar levantando unos juguetes que habían dejado mis hijas. También me voy a poner a barrer y a trapear, a darle una limpiadita aquí al mueble, a la mesita de centro, ya para que quede todo limpiecito aquí abajo. Y les quiero contar que no quiero poner tanta decoración, si acaso una plantita, unos dos cuadritos, pero no quiero llenar de tanta decoración porque me gustan a mí que se vean los espacios limpios, no tan saturados, porque además de que pues se ve muy bonito, ¿verdad? Con mucha decoración. Hay muchas fotografías en Pinterest que me encantan, o de videos aquí mismo que llenan de decoración, pero yo siento que eso no es lo mío, porque lo menos que quiero yo hacer es estar limpiando cada decoración, ocuparme más tiempo en limpiar la casa. Si así uno tarda limpiando la casa, ahora imagínense con tanta decoración, cuando llegue el momento de que uno tiene que limpiar y desempolvar toda esa decoración, pues siento que no es lo mío, así que prefiero yo los espacios limpios. Ya después de terminar la limpieza allá en el sótano, pues me vine otra vez acá para la sala. Voy a estar acomodando la mesita de centro y le voy a estar poniendo el nuevo florero que había puesto, las florecitas blancas. Ahorita le había puesto este, pero después como cambié nuevamente la decoración que tenía en el otro mueble, la cambié aquí para el comedor, así que este florero lo voy a estar poniendo allá en la sala. Thank you.
Este día acabé súper cansada porque, como pueden ver, pues estuve haciendo bastantes cosas aparte del día anterior, que sentía que también había acabado molida, así que pues fue un día bastante productivo. Estuve cambiando el mueble, limpiando el comedor, la sala profundamente, que ya le hacía falta, y pues sí, quedé súper contenta, súper cansada, pero bien relajada, ya con mi casita limpia. Aquí el comedor pues lo estoy barriendo y ya ahorita me voy a poner a trapear para que el piso quede limpiecito. Y pues aquí me voy a pasar a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó mi comedor limpiecito. Nos vemos hasta uno próximo y espero que les haya motivado muchísimo. Dios te bendiga mucho.